Seguro que te estás preguntando, ¿y cuánto tiempo tardo en regularme? Muy, muy importante, se puede tardar hasta 12 años el ciclo de una mujer en volverse completamente maduro. 12 años. Estamos hablando de que si la niña tiene la regla, la menarquia, a los 11 años, entonces estaríamos hablando de que el sistema reproductivo, el sistema endocrinológico, no estaría maduro hasta los 23 años. Obviamente en ese tiempo puede madurar en cualquier momento, pero puede tardar hasta 12 años. Es muy importante de todos modos que si tu hija o tú estás teniendo este tipo de periodos complicados al principio de la menarquia, al principio de tu ciclo y de tus años reproductivos, no lo dejes simplemente estar, porque no se trata de, esto es normal y entonces no hago absolutamente nada y ya se me regulará. No, muy importante que tú o tu hija o las dos lleven un estilo de vida ancestral, porque eso va a asegurar que tu sistema endocrino madure bien y madure cuanto antes, no tengas tantos problemas e incluso en los años de maduración sean más fáciles y no te traigan tantos problemas. Por lo tanto, muy importante no estar comiendo comidas inflamatorias, no estar viviendo un modo de vida inflamatorio, no estar tomando alcohol, y ya sé que esto puede ser difícil en adolescentes, no estar haciendo tantas y tantas cosas que yo enseño en todos mis vídeos que no se deben hacer si no queremos vivir una vida artificial, una vida inflamatoria que nos haga daño. Si tú quieres ayudar realmente a tu hija o te quieres ayudar a ti misma, no tomes la píldora. Empieza un modo de vida ancestral lo más posible. Empieza a comer comida real que no sea inflamatoria, que sea basada en animales, nada de volverse vegetariana ni vegana. Tengo vídeos que hablo de esto. Es hora de que tomes tu salud en tus manos, porque mientras antes pongas tu salud en tus manos, mejor vas a estar en tu década de los 20 y no vas a estar sufriendo como hicimos tantas en tu década de los 30, como ocurre hoy en día, que es la niña o la mujer joven va al médico. ¿No quieres tener hijos? Toma la píldora. ¿Quieres tener hijos? Toma hormonas para quedarte embarazada. Así no es como funciona la vida. No necesitamos hormonas para ninguna de las dos cosas cuando llevamos una vida que está de acuerdo a nuestro ADN y de acuerdo a la salud. Así que te dejo aquí abajo mi programa Keto Evolucionada, mis 5 pilares de la salud ancestral, 5pilaresancestrales.com, para que aprendas qué es este tipo de vida que puede revertir el daño y puede ponerte en tu sitio y en tu homeostasis a cualquier edad, pero si lo haces cuando estás joven, muchísimo mejor.